¡Subid el mástil! ¡Mano al suelo! ¡Levantad el mástil! Vamos a dejarlo aquí. ¡Bajad el palo! Continuaremos más tarde. Préstame tus ojos. Quiero ver. Repton, Sigurd estará aquí con los hijos de Ragnar. ¡No! ¡No! ¡No te muevas!
Por favor. ¿Quién se presenta ante Ivar? ¿Eres la Drenger de Sigurd? ¡Aigor! Eivor. Y como sigas, mancharás el suelo. Le vendrá bien algo de color. ¿Quiénes son? Espías. Haciéndose pasar por labriegos. Y revueltos. Una orca. De este pequeñín rabioso. Hubo un tiempo en el que al enemigo se lo mataba en el campo de batalla y a nadie se le ocurría enviar espías. Y ahora nos damos la mano y negociamos. No es lo mío. Ya lo veo. Me gusta azotarlos hasta que lloran y se mean encima. ¡Eh! Buen chico. Eres libre, cerdito sajón. Vete a corretear por los campos de Mercia. Yo habría tenido más piedad. Sígueme. Te enseñaré el sitio. ¿Cómo se llama este lugar? Yo lo llamo Estercolero. Los mercianos, Repton. Sus reyes más respetados están enterrados bajo la iglesia. Imagina cómo lloraron cuando los echamos. Has clavado tu cuchillo en el corazón de este reino. Tú lo has dicho. Tenemos a los nobles sajones haciendo cola con los labios apretados, listos para besarnos el culo. Los únicos que se resisten son el rey Burgred y su zend de la guerra, Leofric. Pero mi hermano ya está tramando un plan. Supongo que es allí donde encontraré a mi hermano. Eso es. Uba y Sigurd son unos charlatanes. Quizá quieras limpiarte la cera de las orejas. No me tomes por idiota, Uba. Sé que Burgred te ha enviado un buen... No me iré a ninguna parte, Bakraut. Tienes al rey arrinconado gracias a mí, a mis hombres. Y por eso has recibido tu pago. Pero tu recompensa no cambiará porque hayas olisqueado nuestra plata. Olvidas que soy mercenaria. Exijo cuanto quiero y me cobro lo que se me debe. Como sigas diciendo mamarrachadas, te arranco la lengua y te la meto por el culo. Venga, largo. El hijo de Ragnar Lodbrok no debería regatear con plata. Pero no te preocupes, Uba. Tengo los guerreros que necesitas. Si esta es una de ellos, no tengo temor alguno. Eivor Matalobos, has llegado en el momento oportuno. Uba e Ivar están dando caza a un rey. Y cuando lo tengamos, coronaremos a otro. A este, nuestro querido Zen Seowulf. Jamás pedí ocupar ese trono, pero es lo que Mercia necesita. Un hombre justo que gobierne a sajones y daneses. Dudo mucho que al vigente rey le complazca nada de esto. Burgred está furioso. Pero así son las cosas ahora. No me quedaré de brazos cruzados mientras arrastra nuestro reino por un lodazal. El rey ha rechazado nuestras ofertas de paz. Seowulf quiere cambiar eso. Será un nuevo rey para una nueva Inglaterra. Ahora mismo, Burgred está recluido en su fortaleza de Tamworth. Es su último bastión. Otro estercolero, pero más al sur. Llevamos semanas asediándola en vano.
Ya basta de llamar a la puerta. Es la hora de reducir las tillas. Si tomamos Tanworth, destronamos a Burgred y coronamos a Sheoulf, este condado será nuestro. Y pronto toda Mercia. Solo destronarlo. Lo repetiré cuantas veces haga falta. Burgred debe salir ileso. Mi legitimidad como rey depende de ello. Oh, le quitas toda la gracia a la guerra, sajón. No todas las victorias deben terminar con un rey muerto. Ah, pero así es más divertido. Su voluntad es justa, Ivar, y la respetaremos. Sheoulf ha traicionado a su rey. Tal vez nos traicione a nosotros. ¿Por qué confiar en él? ¿Cómo puedo responderte a eso esperando que me creas? Tan solo quiero lo mejor para el pueblo de Mercia. Y quiero lo mejor para mi hijo. En la Mercia de Burgred, donde daneses y sajones se matan día tras día, eso es imposible. Es un buen plan, hermano. Ya estoy a punto para la batalla. Cierto, pero recuerda, nosotros también tenemos algo que ganar. Una alianza entre mi clan y la corona de Mercia. Ayúdanos a entronar a este hombre y te aseguro que la tendrás. Los aguerridos hijos de Ragnar braman cual estruendo de lanzas y escudos. Que caiga la tormenta de flechas. Empieza la batalla. ¡Ah! No me habías dicho que era poeta. Voy a mear. Tenemos un campamento de avanzada al norte de Tanworth. ¿Nos acompañas? Ve tú delante. Disfruta de las vistas de Repton si quieres. Cuando quieras partir, estaremos en los muelles. Me alegra que hayáis venido tu hermano y tú, aunque sea para traer algo de serenidad. Tranquilo, Sheoulf. Todos tenemos algo que ganar. Y esto hará que te recuerden por los siglos de los siglos. Por las razones equivocadas, me temo. Un pueblo animado. Aquí hay mucho que ver. Iré a por mis cosas. Nos veremos en Tamworth cuando esto haya terminado. Explora la zona, Sinin. Vatn í veröld.
¡Qué bien verte! Te lo compro, pero solo porque eres tú. Estar bien surtido es fundamental. Es justo tu estilo. Espero volver a verte pronto. Debo marcharme. Hasta otra. ¿Qué ves?
Sinin. ¿Algunos nos vamos a quedar atrás? Medio ejército está ya en Tampo. Y además nos llega ayuda del sur. Ahora nuestro deber es cuidar de este lugar. Protegerlos. Lástima. Quería ver la cara de Burgred cuando asaltáramos su fortaleza. Ahora solo oiremos historias heroicas contadas por borrachos. Með anbátt að beiða 12 aurar silfurs fyrir erfiði sitt. Keitil stal halfan veiðkort, veistu. Hann vilji tekið meir, ekki keim í eigi heima meðan hinn geri bann. Ek á tröst undir fólk frá gamla bæjunum langt áður en ek trúði þessi nýju. Hve mun að kvita hvers konar fólk þau sé? Ekki um líta fyrir bóndi, mér enn samar þeir. Sé mis ojos, Sinin.